área de literatura. En esta oportunidad vamos a estar iniciando esta programación, en la cual tenemos la presencia de el señor cantautor Ernesto Caraballo Iriba, y también vamos a tener la presentación del libro 20 poesías y una historia de amor, en homenaje póstumo al ilustre potosino Agustín Caraballo Iriba. También tenemos la presentación del poemario Versos del Alma, de la autora Graciela Inés Bento Coque, quien también está acompañándonos en esta oportunidad. Les damos la bienvenida, vamos a iniciar este programa con un número musical, con el estreno musical de los poemas. En realidad, dos artistas potosinos que están resaltando en lo que es el área de literatura. Para nosotros es un orgullo hacer la presencia de esto porque, como ustedes saben, la cultura no solamente es de la música, sino también en las letras. Es lo que más nos está gustando a nosotros, lo que es nuestra visión del fin, ¿no? Es decir, resaltar a estos artistas que día a día luchan porque exista una mejor expresión que va a ser desarrollada a partir de lo que son los estudiantes, los niños y todos los que vayan a difundir las obras, las poesías de cada uno de los artistas. Por eso también, por apoyar al cantautor que ahora ha llegado desde Brasil para esta presentación y ser parte del Festival Internacional de la Cultura. Eso sería en esta oportunidad. Y bueno, pedirles a ustedes que también difundan esta obra, ¿no? Los medios de prensa y usted, cada uno de los asistentes, comprando estas obras y dando lugar a lo que es la cultura potosina. Gracias. Vamos a hacer también la presentación, junto a Néstor Aramayo Oliver, la presentación del libro Poesías y una historia de amor, y ese homenaje póstumo al ilustre potosino Agustín Caraballo Iriba. Gracias, Agustín. Bueno, primeramente agradecer a la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Potosí por el auspicio para la presentación del libro de Agustín en el Festival Internacional de la Cultura. Y bueno, voy a referirme a mi hermano Agustín. Yo viví con él y yo siento que él ha vivido todo lo que nosotros los potosinos hemos vivido y estamos viviendo aquí en esta tierra, en esta linda tierra potosina. Al igual que todos, se va una vida con muchas aventuras escolares, paseos en el bull, en la plaza, todo. Solo que él era cuando entraba en la casa era una, ahí era sábado diferente, porque siempre una vez que entraba se cerraba la puerta, le esperaba un cuadro por acabar de pintar, una obra por acabar de terminar, alguna poesía y algún libro por acabar de leer. Y eso nadie lo interrumpía, mismo la llegada de algún familiar o algún amigo, él continuaba siempre en la búsqueda de terminar sus obras. De esta forma él nos ha dejado una cantidad de obras literarias, obras de poesía y obras también plásticas, ¿no? Cuadros que en algún momento fueron ya expuestos en el Museo Universitario. Tenemos artistas, algunas de artistas que ha trascendido y va a seguir trascendiendo a nivel de todo nuestro país. Entonces, vemos grandes, tenemos grandes compositores, músicos, artistas que realmente dan renombre. Y entonces en ese empeño también queremos destacar de la obra de Agustín. Y una vez más, muchísimas gracias. Gracias a los presentes, bueno, y
lo que podemos hacer, la única cosa con esto es leerlo, y les prometo que no se van a arrepentir. Es una obra excelente la que estamos presentando en este día. Gracias. Con tu figura y me hace confundir, siento un
Gracias.